Hola, buenos días amigos, mi gente. Miren, ella es la señora Otilia. Ella es la señora donde José iba a cenar y llevaba amigas y amigos. E incluso, José ya lo dijo, que en una ocasión la señora es una persona humilde. Está casada. Y José pasándose de lanza un día, le pidió, solamente me imagino como para humillarla o no sé, que le diera unos masajes. Y la señora le dijo que estaba casada y que eso no le estuviera preguntando. Y la señora humilde y sencilla, pues José después fue con unas amigas a cenar, y es un negocio, al final le estaba llevando un negocito. Pues ahí iban a cenar, llevaba gente, gastaba y qué bueno, es lo que debemos de apoyar a la gente humilde y sencilla, pero lo que no se vale que José haciendo sus videos inventados para monetizar se le vino la idea de romperle el vidrio a su carro, el nuevo, para hacer varios videos. Y él fue y le dijo a la señora Otilia que le ayudara, que le daba 500 dólares para que dijera que allí se lo habían roto el vidrio. Ella dijo que no, le ofreció mil dólares, dijo que no. Pero entonces José le echa a la ciudad, reporta a la señora. Y eso sí no está bien. Recuerda, eso no debe de permitirse. Debería de pedir una disculpa públicamente a estas personas. Y él debería de estar parando ya todos esos videos donde su gente, sus seguidores, deberían de decirle, ¿sabes qué? Te pasaste. Esto no está bien. Estas cosas no debemos de seguir permitiéndolas. Porque si eso un día sigue con este tipo de videos y si las personas... Que no quieren por X o por Z, o porque no quieren ser públicas o no quieren salir a huevo, se tiene que hacer lo que el chicharrón ahora diga. El chicharrón está mal. Tú empezaste de abajo, pidiéndole ayuda a las personas, intentando con tus sueños crecer y hacer, y de esta manera se te ha olvidado de dónde vienes. De esta manera, quieres comportarte ante las demás personas, gentes humildes. Eso no se vale. Y la verdad, José. Hay cosas que puede ser uno, por video, lo que tú quieras, pero hay cosas, hay una línea que uno no debe de permitir. El chicharrón debería de retractarse y decir que todos sus videos del vídeo que le rompieron no tienen nada que ver a estas personas y debería decirlo que la apoyen, que vayan a comer. Porque incluso en un video dijo que no quería que sus seguidores fueran a comer a esa senaduría, que no fueran a comer a esa fonda. Así lo dijo públicamente. Incluso él aceptó que sí le pidió masajes a esta señora. Y que el esposo se le molestó. Que el esposo andaba muy molesto porque le dijo, hey, ahí no te metas. Eso es una falta de respeto. El video, te guste o no te guste, se tuvo que hacer y se hizo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Comenta y comparte. Saludos.